La factoría propagandística de la Moncloa, creadora de etiquetas como la fachosfera, la máquina de fango, los pseudomedios o la economía va como una moto, lanza ahora nuevo eslogan, España va como un cohete. Lo hizo el lanzamiento en una que la ha remontado para reforzar la financiación oficial uno de los online de su pesebre con la presencia sumisa de ocho ministros del gobierno Frankenstein y por boca del inefable Pedro Sánchez. No es que el marido de Begoña esté en la luna, que lo está, es que además miente como un bellaco. España, la de Sánchez, la de Otegui, la de Pusdemón la del país, la cadena C, Radio Televisión Española y la brunete pedrete periodística, Sigue siendo líder continental en desempleo, en paro, con tasas que duplican a las de la Unión Europea. Sufre en nuestro país tasas de pobreza infantil estremecedoras. Y mientras crece meteóricamente la deuda y aumentan los impuestos, se dispara el número de familias en riesgo de exclusión social y se hace imposible acceder a una vivienda, ni para comprar ni para alquilar. Los que van como un cohete o subidos en el cohete son ellos. Y ahí está la comisionista Begoña, el multimillonario Pepiño Blanco, el potentado José Bono, el intermediario Zapatero y toda la cuadrilla sociata. Recua, que ha tenido que llevarse un pequeño susto al ver que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abre diligencias contra la fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos. El juez quiere saber, y es lógico, quién dio la orden de filtrar a la prensa del régimen los datos de la inspección al novio de Yuso y todo apunta a Álvaro García Ortiz, alias don Álvarone, que es el fiscal general de Sánchez. García Ortiz hace como, como que no se entera, que no le importa, porque el marido de Begoña le ha dicho que sea fuerte, que aguante. Que él le va a proteger. A mí me da que no va a gozar el tipo de la impunidad que presume o espera. En nuestro Código Penal, la revelación de secretos está penada, castigada con prisión de uno a cuatro años y multa. No sé el, la, la cantidad de la multa, pero debe ser importante. Y si en España hay justicia y todos somos iguales ante la ley, a este paisano tendrán que emplumarlo. Y hemos vuelto a pillar a Francina Armengol con el trasero al aire. Las mascarillas caducadas por valor de 3,7 millones de euros, almacenadas en una nave industrial por el gobierno socialcomunista de Baleares, que ella presidía, resulta que no son las que compró a la empresa de Collo García, como afirmó el equipo de la expresidenta Balear. Todo ha sido... Un gigantesco embuste. No coincide ni el número de pedido, ni el etiquetado, y ni siquiera el aspecto físico de las puñeteras mascarillas. No coincide nada. La pregunta es obvia. ¿De dónde han salido entonces las mascarillas actualmente almacenadas y qué pasó con las que le compraron a Coldo? Aquí hay gato encerrado.